Eu agradeço, em primeiro lugar, a Transgrama e a invitação, a possibilidade de voltar a México, um país que amo muito. Não o conheço tanto como gostaria, mas he tenido a oportunidade de recorrer algumas cidades com minha obra, Media del Olimar, e estar em algum festival do Norte, sobretudo. Mas também estou muito agradecida por o encontro com Matías Feldman, uma colega que não conhecia e que nos estamos conhecendo em esta edição de Transgrama. Agradecer ao grupo que está participando no taller, no seminário, por sua generosidade. É um grupo de actores e actrices generosos e generosas que estão compartilhando seu trabalho. Graças a algumas delas estão aqui. E volto a agradecer às organizadoras de Transdrama amorosas que nos estão cuidando e muito. E desculpas outra vez por esta espantosa voz de laringite que tenho. A ideia, como estava anunciado na charla, como habrán escuchado na apresentação, mi trabalho como docente foi o primeiro que definiu mi vinculação com o teatro, com as artes escénicas. Foi a partir da docência e começou por a docência da literatura. O primeiro que eu estudo é literatura, mas desde pequena, eu pertenezco ao siglo XX, sou do siglo passado. De pequena, sempre fui uma espectadora ávida com minha família, primeiro e logo sola, desde adolescente, juntando monedas para ver o teatro independente de meu país. E me decido formar-me em literatura porque eu tinha claro que queria estar vinculada a teatro, mas não queria ser actriz. Nunca quise ser actriz. Sempre quise estar vinculada a teatro e não sabia como. Em meu país, em os anos 80, quando eu termino minha formação secundária, não existia uma carreira de direção teatral, não existia uma carreira de dramaturgia tampouco. Por lo tanto, não tinha opção. Não queria ser actriz. Quería estar en el teatro, entonces dije, bueno, me voy a dedicar a la docencia y me conseguí trabajo en las escuelas de teatro, enseñando literatura para actores. Y ahí empecé, empecé en un salón, en una aula teórica. No sé si aquí pasa que los profesores de teoría en las escuelas de teatro en general les asignan aulas teóricas y poco a poco fui pidiendo para que me dejaran dar las clases en el escenario. Y poco a poco las clases empezaron a moverse de la platea a la escena, hasta que un colega un día me dijo, Mariana, tenés que dirigir, dejate de molestar y dirigir. Y ahí empezó mi carrera, donde abandono la docencia, no la abandono, en realidad no la abandoné nunca, pero transformo la docencia teórica en docencia práctica y me corro de la literatura a la teoría del teatro para actores. Y empiezo a probar en la escena la teoría y me empiezo a fascinar. Y pasan unos años hasta que decido hacer mi primera dirección. Con mucho miedo comienzo a dirigir, tuve un tutor, un director que ya murió de mi país, Héctor Manuel Vidal. Quizás alguno vio La Gatomaquia, que anduvo circulando por aquí. Un gran director uruguayo que fue mi tutor, quien me acompañó en mi primera dirección y al que le dejó la vida. Y bueno, entonces ahora les traje algunas notas. Y luego, durante toda mi carrera, mantuve la dirección, la dramaturgia y la docencia. Y es a través de la docencia y de los problemas de la actuación que es de eso que voy a hablar. Es decir, cómo de alguna manera, a lo largo de las décadas en las que he sido directora teatral y docente, fui pensando, reflexionando y trabajando sobre la evolución de la actuación del siglo XX al siglo XXI. Entonces, por eso era el rimbombante título de la actuación en la era de lo postdramático, la actuación y sus paradojas, la nueva paradoja del comediante. Ahí vamos. En el siglo pasado, es decir, en el siglo XX, ir al teatro era entrar a un lugar con espacios separados para los y las que miraban y los y las que actuaban o representaban, entre comillas. Nos contaban un cuento, con algún personaje protagonista con obstáculos que superar durante determinado espacio de tiempo.
se apagaba la luz y comenzaba la función. Hoy, en ya avanzadas décadas del siglo XXI, ya no es tan sencillo definir qué sería hoy ir al teatro. No hay espacio predeterminado, no hay trama ni fábula única. Puede no apagarse la luz nunca, puede no haber nadie que represente. Podemos estar en la calle, en un quirófano, o no estar en ningún lugar. Puede haber delante mío una proyección, una caja con agujeros para mirar adentro, una camarera de un hotel, o un operador en Calcuta que me llama desde un call center y me pide que recorra una calle de Berlín mientras me cuenta cosas sobre su primer amor. La compañía Apple creó el Apple Watch, un reloj con conectividad y aplicaciones. Los desarrolladores buscan juegos que tomen segundos para ser jugados por los usuarios. La compañía tecnológica apunta a brindar una mayor flexibilidad y utilidad a su reloj inteligente y necesita de los videojuegos, que son las aplicaciones más lucrativas en un iPhone. La mayoría de la gente es escéptica, dice Tero Kitten, director gerente de la firma que realiza asesorías a desarrolladores de aplicaciones. Y cito: hay que repensar todas las suposiciones que tenemos sobre cómo mantener a los jugadores atentos. Entonces me pregunto, si la realidad aumentada y la navegación por internet están en tu muñeca o en tus lentes, si la en tus anteojos, si la velocidad de un juego debe ser de segundos, si aumenta la realidad, si el microrelato es microteatro o es microficción, ¿cómo entonces mantener la atención de los y las espectadoras durante varias horas, o por lo menos durante una hora y media, desde la escena? Entonces, los invito a recorrer en imágenes mis trabajos en teatro y en cada uno voy a detenerme en algunas palabras claves vinculadas a la actuación. La voz del cuerpo, de la corporalidad, voz, melodía, no persigue la finalidad de transportar mensajes o emociones ajenos a él, sino que produce incidentes pulsionales. Dicho de otra forma, se trata de efectos de situación de intensidad, como Pavlovsky, argentino, acostumbra a formular. Teatro, situaciones de intensidad. Acá. Bien, los años 90, comienzo de mi carrera como creadora, comienzo a trabajar fuera del teatro, en un espacio no convencional, y frente al teatro que yo veía, al teatro que se veía en Montevideo, en los años 80, en la salida de la dictadura, teatro de metáfora, teatro de denuncia política, teatro representativo, me planteo el grado cero de la actuación. Hago un texto de Sprecherburg, de Rafael Sprecherburg, mi colega argentino, hago un texto de Tantanian, hago un texto mío, me voy a una sinagoga, me voy a una estación de trenes, me voy a las caballerizas de un museo. No quiero representar en la sala italiana. Esto es el teatro de los 90, Juego de damas crueles de Alejandro Tantanian. Esto es lo que yo llamaba en ese momento el grado cero de la actuación. Años 90, pelos de colores. Años 90, cuerpos retorcidos. Años 90, rock. Y sin embargo, nosotros hablábamos del grado cero de la actuación. Estábamos rechazando un teatro que no sentíamos como apropiado para nuestra generación. No queríamos representar en un teatro italiano, no queríamos tener un trabajo de situaciones, de circunstancias dadas, no queríamos, queríamos el espacio real. Teníamos dramaturgias que pedían otro tipo de actuación. Siguen los 90 y seguimos fuera de los teatros. Yo y mi generación, por eso aplico el plural, no por una falsa modestia, sino porque fuimos varios directores en Montevideo que decidimos no trabajar en los teatros. Usamos hoteles, viejos hoteles, salones de baile, y en el Hotel Cervantes, que es la siguiente, es un viejo hotel de Montevideo que ahora fue reciclado, hice un espectáculo sobre el tango y sobre el Carlos Gardel, que se llamaba Cenizas en mi corazón. Y ahí, de ese grado cero, que en realidad ahora después vamos a ver qué era ese grado cero,
Digo, no, ya no es grado cero. Ahora voy a hablar de realismo poético. Y ahí tienen. El espectador estaba sentado en una mesa de cabaret a la altura donde estaba el fotógrafo. El fotógrafo está en el mismo lugar que estaría el espectador, mirando a los actores que actuaban en la mesita de al lado donde estaba él. Entonces, ¿qué problema teníamos con los teatros italianos? ¿Cuál era la situación con los teatros italianos? ¿Qué pasaba que no queríamos actuar como se actuaba en los teatros italianos? En los años 90 conozco a Martin Clint, dramaturgo inglés. Voy a Londres a estudiar y me encuentro con un Martin Clint que nos da a leer por primera vez para mí una obra donde no había personajes. Yo todavía no había conocido a Müller. Esto fue antes de que yo pudiera conocer a Heinrich Müller. Había una obra donde no se sabía quién hablaba, donde había 15 escenas, 17 escenas que no eran escenas, todas hablaban de alguien que se llamaba Ann o Annie o Anita, o que podía ser un auto, que podía ser una modelo, que podía ser una mujer violada, que podía ser un hombre. Nadie sabía quién hablaba. Los procedimientos de la dramaturgia indicaban con barras y puntos las simultaneidades de voces. Y aparece Müller. Müller, que después de aquel trabajo del grado cero de la actuación, del realismo poético, me plantea otros problemas. Entonces, después de hacer a Martin Clint, me meto con Müller. Monto el Ajax de Müller y monto la Medea material. Y ahí el gran espectáculo del teatro sigue siendo el teatro de los 90, ya casi comienzo del siglo XXI, el teatro del gran espectáculo. Ahí sí, volvemos al teatro italiano. Y el teatro italiano empieza a resultar frustrante nuevamente. Y entonces me voy con Lewis Carroll, me voy con Carroll a las Alicias, me voy al espacio no convencional otra vez, me voy a un estacionamiento de un hotel y por primera vez, ya en los 2003, y trabajando un texto mío, Yocasta, me digo, bueno, pasamos del grado cero, pasamos por el realismo poético, pasamos por el estallido de la dramaturgia y la influencia de Müller, y ahora, por primera vez, en el 2003, me encuentro con el conflicto de tener en un mismo espectáculo a una actriz representativa y a una actriz performática. Por primera vez, en el año 2003, me enfrento al conflicto en la propia puesta en escena. Y ahí tengo a la izquierda a una actriz del Teatro Nacional que representaba a Yocasta, la madre de Nico, y a la derecha a una bailarina que performaba, por decirlo de alguna manera, un neologismo, a un alter ego de Yocasta. Esas dos mujeres nunca se encontraban en la puesta en escena. Recorrían cual ratitas esos cubículos y nunca se veían. En una escena muy breve nada más se cruzaban porque las escaleras se lo permitían. Esto para mí, esta bisagra en el año 2003, es la bisagra que me permite a mí desatar ciertos nudos con la actuación. Y acá me detengo un minuto. Hasta ahí, ¿cuál era mi formación sobre actuación? Personalmente, ninguna, yo no soy actriz. En la formación que empiezo a tener de distinta manera, de manera informal, como directora, tanto en Londres como en otros cursos que hice, empiezo a aprender sobre la dirección del método Stanislavski, la dirección de Strasberg, con el método Strasberg. Empiezo a estudiar a Barba, estudio con Barba, estudio con un polaco y entonces conozco a los polacos y a Grotowski y a sus... Estudio a todo y hago cursos y empiezo a tener, como todos los artistas del siglo XXI, un arsenal de metodologías. En el 2003, frente a este espectáculo, me planteo revisar la historia de lo que yo había hecho con los actores. Y vuelvo al famoso y nunca bien definido grado cero de la actuación.
me doy cuenta que en realidad, en ese comienzo de mi carrera, lo que yo llamaba grado cero de la actuación era el rechazo a lo que yo veía como actuación, que en ese momento, en el 2003, podía definir que era una actuación representativa de teatro psicológico a que se hacía en el teatro de la postdictadura. El teatro de la postdictadura, con su fuerza de metáfora, seguía en la actuación aferrada a un teatro psicológico y representativo. Ese teatro no era el que me servía para el lenguaje que yo quería crear. Es más o menos en esta época que conozco a alguien que fue clave en mi formación como directora de actores, que fue Ricardo Bartiz. Comienzo a viajar a Buenos Aires y a ver los trabajos de Ricardo Bartiz y a tomar cursos con Bartiz, no como actriz, sino Bartiz me permite acompañarlo en entrenamientos. Verlo entrenar a los actores fue clave para mí, a pesar de que él, como otros, nunca entendieron cómo yo podía dirigir sin venir de la actuación. Poco a poco, Ricardo y otros maestros me permitieron trabajar a su lado como para desentrañar cuál era el lenguaje que yo quería generar con los actores. Sigo en el espacio no convencional. Esta es una apuesta que hice en un edificio Art Deco de la ciudad de Montevideo. Y en este espacio vuelve el problema de la ilusión. Estamos en el 2004, un año después de Yocasta. Quiere decir que yo seguía sin... había vivido la experiencia de tener... Había escrito Yocasta, un texto para una sola actriz. En mi puesta en escena de Yocasta sentía que no era suficiente o no alcanzaba contener a esa actriz representativa diciendo yo soy Yocasta. Y había necesitado poner a una bailarina muda generando otro tipo de presencia en la escena. No me había animado a hacerla, solo con una o solo con otra, la junté a las dos. En el jockey, en el espectáculo del jockey, vuelvo al problema de la ilusión, al problema de la representación. Y me doy cuenta que en este espectáculo, que era bastante performático también, igual seguía muy apegada al problema de la representación. Dirigía a los actores que construían personajes de una dramaturgia muy fragmentada, con situaciones en cada uno de los pisos del el edificio Art Deco. Y llega este espectáculo, después de un tiempo que yo no pude hacer teatro porque estuve mal de salud, hago una pausa, y luego de esa pausa retomo con un espectáculo que en realidad se llamó Playa Desierta, que lo hice en los sótanos de un shopping center. Cómo llegué ahí es otra historia para otra conferencia. Pero llego a un sótano de un shopping center a hacer teatro. Y había escrito una obra sobre Marguerite Duras. Y en esa obra no había personajes. La influencia de Klimt y de Müller estaba presente, pero la propia literatura de Duras también. Y había una voz poética, una voz de una escritora que era Duras. Y yo convoqué a un actor para hacerlo. Y por primera vez me enfrenté, también esto ya fue en el año 2007, me enfrenté a no necesitar explicarle a los actores, por primera vez me sentí con esa libertad, ¿por qué? Porque él era ella. Porque ella no hablaba, porque el otro aparentemente era el novio de él, de la escritora. Y trabajando ese sótano como un espacio no convencional lleno de arena, comenzamos a tratar de recrear el mundo de Duras en la escena. Entonces, yo planteaba, en los 90 hablábamos de ser interdisciplinarios. En el siglo XXI ya somos transdisciplinares. Y acá llega mi primera vez como haciendo teatro postdramático, sin saber que era, por lo menos en ese momento no lo llamábamos postdramático, y el siguiente montaje que hago después de Duras, que todavía estaba bastante pegado a los sistemas representativos, a pesar de que tenía algunas nuevas libertades, aparece el sistema interactivo abierto. Es decir, ya no es una obra, ya no es un texto, volvemos al espacio público, pero ahí yo estoy en escena. No lo hice en Uruguay, no me animé a hacerlo en Uruguay, lo hice en Argentina, en Córdoba,
No iba a hacerlo nunca en Uruguay. Me puse un micrófono y me fui con dos actores performáticos a trabajar en espacios públicos de Córdoba. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo esto, nos mezclábamos con el público, improvisábamos, un grupo brasileño que estaba con nosotros, era un festival internacional en Córdoba, me miró y me dijo, ¿tú sos la directora? Y yo dije, sí. Me dijo, qué moderno lo que era. Y yo decía, moderno. Quiere decir, todavía no estaba la teoría de lo postdramático. Entonces, a partir de ahí, a partir de experimentar yo con ellos, yo con los actores, a partir de sentir esa libertad, a partir de no cuestionarme más ciertas cosas y de no preocuparme, comienzo a trabajar con el espacio real y la actuación desde otro lugar. Y me planteo, eso es el living de una casa que fue intervenida para hacer un Chekhov doble, un Chekhov que era a la vez en el siglo que le correspondía a Chekhov y en el siglo XXI. A la vez, podías ver las dos versiones a la vez. Me empiezo a plantear el problema que lo había aprendido con Bartiz del punto de vista, de la mirada del espectador, de lo que el espectador puede o no puede percibir, de cuál es el problema de la representación. Y de ahí pego un salto a lo que creo que sí fue el trabajo más arriesgado en cuanto a la actuación y a la teorización sobre la actuación, que fue la Penthesilea de von Kleist. La Penthesilea fue la tragedia Penthesilea de von Kleist, que es una tragedia maravillosa, es representable con elefantes en escena. Si no la conocen, vale la pena que la investiguen. Decido hacerla en un gimnasio. Y decido, esto es una foto de ensayo, eso que tienen en la cara es de un micrófono, porque en los gimnasios no había forma que se los escuchara con pelotas y ruido a la vez. Y decido trabajar con los actores y actrices con camisetas con sus nombres. Es decir, eran equipos de hombres y mujeres enfrentados, equipos que tenían los nombres reales de los actores, ¿no? Méndez, Afores, Ortiz. Cada actor tenía en su espalda, al igual que un jugador de fútbol. Y entonces me planteo, bueno, si el jugador de fútbol sale a la cancha con el nombre en su camiseta, mi pregunta ¿es realmente quien dice la camiseta? ¿Messi es Messi? No sé. ¿Es el personaje? ¿Es el jugador? Entonces, sobre el concepto de jugador, fue que se trabajó la Penthesilea. Si ven, solo para otro problema, ¿no? Esto, el iluminador que trabajó conmigo, que es el iluminador que trabaja siempre conmigo últimamente, me planteó lo siguiente, me dijo, voy a aclarar una cosa porque no he sido clara para que se entienda por qué me planteó este iluminador. Una de las cosas que decidimos en Penthesilea fue que nadie era Aquiles, nadie era Penthesilea. Aquiles y Penthesilea se enfrentan en la tragedia de von Kleist como dos ejércitos, el ejército de las Amazonas y el ejército de los héroes griegos combatientes y poderosos masculinos. En estas duplas, todos pasaban por ser Penthesilea, todos pasaban por ser Aquiles. No había una escena completa en donde uno fuera Aquiles. Como en un juego con distintas reglas, todos pasaban por ser Aquiles o Penthesilea o el mensajero o cualquier otro de los personajes. Y el público estaba dividido por géneros. De un lado de la cancha los hombres, de otro lado las mujeres. Esto porque la tragedia ponía en tensión a los géneros también. Y me dice Martín, el iluminador, bien, vamos a jugar también en el espectáculo con la luz de teatro, en el gimnasio y con la luz de gimnasio. Por eso, algunas escenas, el gimnasio se apagaba y se prendía una luz teatral, y en otras escenas, como en esta, se prendían las luces de estadio, digamos, y se podía ver el gimnasio y toda su carnadura expuesta. Los micrófonos otorgaban una cierta distancia
que me permitía a mí trabajar con los actores y actrices desde otro lugar. Nadie representaba, pero tampoco eran performance como la bailarina de Yocasta. Eran algo en el medio, ni lo uno ni lo otro. Y sigo para adelante y sigo planteándome el problema de la representación. Sigo buscando en el espacio real, sigo buscando en cómo el espectador y la ilusión o la ficción se mezclan. Y voy a un bar, hago un banquete en un restaurante, mezclo a esos dos actores que eran Agamenón y Clitemnestra en otro texto mío, que se llama Clitemnestra, falso monólogo griego, porque en realidad está de él. En Clitemnestra, falso monólogo griego, la estrategia no me alcanzaba con que se aplicara a la actuación. Y sentía que la estrategia tenía que involucrar, el procedimiento tenía que involucrar más al espectador. Por lo tanto, lo que hice en Pentesilea los había dividido nada más. En Clitemnestra directamente los separo. Y durante 40 minutos las mujeres solas están con Clitemnestra y los varones, los hombres, se van con Agamenón a otro lugar. Ni siquiera pueden saber. Mis amigos y los críticos se enojaron mucho porque si iba un crítico hombre podía ver solo la versión de Agamenón y si venía una crítica mujer solo veía la versión de Clitemnestra. Alguno me hizo críticas horribles por eso, frustradísimos de que querían ver todo, y yo les decía, no se puede ver todo. Hoy no se puede ver todo. Por lo tanto, en el teatro tampoco lo ves. Ahí están las chicas con Clitemnestra. A mí no me dejaban entrar tampoco, Agamenón. Yo nunca pude ver a Agamenón. Yo lo vi a Agamenón en los ensayos, puse un asistente varón y yo me quedé con ella. Nunca vi una función de Agamenón. Y yo, por supuesto, los hombres hacen alianzas inmediatas. Sí, es así. Cuando yo llevé a un asistente de mi confianza y le dije, por favor, así hablamos de cómo está Iván, el actor. Y estrenaron, yo escuchaba, porque se escuchaba todo, la dramaturgia incluía los gritos en la lejanía de ambos personajes, y terminó el estreno, yo le dije, ¿y cómo estuvo Iván? Y mi asistente me dijo, bien, bien. No, ¿bien? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Bien? Nunca me dijo más nada. O sea, nunca se fue más nada. Y me la tuve que bancar, porque si yo ponía esas reglas, me merecía que ellos me pusieran esas reglas. Ahí están las mujeres, por supuesto la fotógrafa era mujer, por eso pudo sacar las fotos. No tuve fotógrafo varón, no tengo foto de varón. Ahí están los dos, cuando subían, porque la tragedia terminaba con ellos juntos y los hombres y mujeres del público juntos. En Medea del Olimar, sigo pensando en el problema de la actuación y de la representación y me voy a otro procedimiento. Le pido a la actriz que hace Medea, es una Medea obesa, una Medea gorda, que mata a su niña, es una historia real de Uruguay, en el campo, una mujer muy gorda, mató a su niña de 6 años y yo por eso a partir de ese caso escribo la Medea, esta Medea criolla. No la dejo a la actriz aprender de memoria el texto, y me aseguro de hacer la cantidad de funciones adecuada para que, y después parar y volver a retomar para que ella nunca apele a la memoria, que tenga que leer, siempre el texto. Por lo tanto, la Medea del Olimar, porque no sabía ya cómo hacer para pelearme con la representación, niega a la actriz o a quien la interprete la posibilidad de aprender de memoria ese texto. Además, uso los subtítulos como para decirle al espectador, ella está leyendo, vos tenés que leer también. En Chaika, una versión de Chekhov, hago otra estrategia. Son todas estrategias y procedimientos para pelear con la representación.
Hago el siguiente, agarro a mi compañía, Complot, y pienso que muchos de ellos tienen historias parecidas o vínculos parecidos a los que se dan en la gaviota de Chekhov. Y en un rasgo que puede haber sido tomado como perverso, esa chica que ven ahí, ¿no? Ahí está Gabriel Calderón, a ver si lo puedo... Ay, no. ¿Cómo era que se usaba esto? Nunca sé. Este es Gabriel Calderón, que hace Trepleu, y esta es Nina. Y esta chica, Jimena, fue novia de Gabriel Calderón en la realidad. Entonces yo, se habían peleado, estaban peleados, y yo les pedí que se volvieran a reunir para hacer Nina y Trepleu. A su vez, Gabriel Calderón es considerado la revelación del teatro nuevo del Uruguay. Lo van a tener en San Luis de Potosí, es un talentosísimo dramaturgo. Pero escuchar en Montevideo a Gabriel Calderón decir hay que hacer el nuevo teatro era un chiste, un plus, una capa, un hojaldre más. A su vez, quien hacía de Arcadina, esta es Jimena, la ex novia de Gabriel Calderón, hacer las escenas de Nina y de Pleo fue muy duro. Ellos nunca sabían quién era el que estaba ahí en escena. La actriz que hacía Arcadina, que es la que está aquí, Gloria de Masi, fue una gran actriz del Teatro Circular de Montevideo, famosísima por los personajes de Chekhov, toda de cremita y con las puntillitas y las sombrillitas y los mimbres, una gran actriz chejoviana de los años 60-70, veteranaza pero divina, y hacía la diva, que, ¿no? O sea, ella en Uruguay, y en algunos otros países donde las hicimos y que conocen a Gabriel, esto volvió a funcionar. A su vez, este que está acá, que hacía el profesor de teatro, porque lo transformé en un profesor de teatro a uno de los personajes de la gaviota, es uno de nuestros compañeros de la compañía, que en realidad es el que estrena menos y se vive dando clases de teatro, porque tiene como tres hijos y vive de dar clases. Entonces él se quejaba de que era profesor de teatro, de que se moría de hambre. Y entonces ustedes dirán, que ¿por qué endogámica? Se puso a hablar de sus amigos. No, me gustaba lo que pasaba cuando Gabriel Calderón en los ensayos me decía, ¿pero quién habla acá? ¿Yo o usted? ¿Y de quién opina acá? Y yo decía, no sé. Nunca contesté esa pregunta porque me parecía que lo más interesante sucedía cuando eso se movía. Cuando había días en las funciones que era Trepleu, a otros días era Gabriel Calderón. Y a veces Jimena y Gabriel se peleaban de verdad en escena y se ponían violentos, y a veces representaban. Ese movimiento generaba algo interesante. Claro, hay que conseguir un casting donde alguien me recibió el novio, pero a mí me funcionó. Ahí están, ¿no? Trepleu. Su madre está allá. Bueno, estos fueron este es el Chekhov doble que les decía, pero de esto ya hablé. Y acá, esto sí, me parece que esto fue otra vuelta de tuerca que le encontré a los procedimientos con la actuación, que esto la gente que está haciendo el taller sabe que es ahora mi pasión, que yo decía, bueno, ¿en qué cree el espectador hoy? En muy poco. Como cree muy poco, ¿por qué no volver a la historia? ¿Por qué no volver a la historia de la actuación? Ya que el siglo XXI es tan complejo en cuanto a atención, tiempos y cerebro. Entonces, ¿por qué no ir a los géneros puros? Y es así que me voy al melodrama y me tomo una dramaturga argentina de los años 30 que se llama Salvadora Medina Unrubia y tomo su obra Las Desentradas y trabajo sobre los problemas de la representación. Entonces, uso un melodrama de los años 30, vacío el teatro, le corro los telones, muestro las cuerdas, muestro la máquina del teatro y me pongo a trabajar este personaje que en la obra de Salvadora Medina Unrubia era un personaje que aparece al final, que es una escritora que está escribiendo una novela que se llama Las Desentradas. Yo cambio a una versión de la dramaturgia y transformo a Gloria, a la escritora, en quien arma el juguete de las desentradas. Entonces vuelvo a enfrentarme al problema de la representación, esta vez
jugando con la versión dramatúrgica y usando el teatro italiano en su máxima expresión desnudo. La luz es expresionista, hay candilejas, las cuerdas se ven, los telones se caen y los personajes son casi muñequitos, como esos muñequitos que usaba Berman, esos teatritos donde se mueven los muñequitos, ¿no? Era casi algo de juguete que el espectador veía cómo era armado y desarmado. Y luego, otra vez enfrentada al problema de la ilusión y la representación y de la actuación, me meto en una casa y me meto con un autor, Feliberto Hernández, y me pongo a trabajar con los espectadores metidos, ahí no se ve nada, me parece, adentro de pequeños cuartos en una casa, donde la dramaturgia es complejísima, caótica, es una red hiperdramática, es un hiperdrama que yo lo puedo conectar de varios lugares. Entro a una casa, me encuentro con personajes, los tengo que seguir, los siga como los siga los personajes, me van a contar una historia. Eso me llevó otra vez a plantearme qué tienen que hacer los actores. ¿Tienen que representar a los personajes de Feliberto o tienen que ser y vivir una experiencia con los espectadores? Entonces, son pequeños cuartos, la actuación tiene código más cinematográfico y eso que ven ahí es un dormitorio donde el público miraba la representación o aquello que... Y estos son mis dos últimos trabajos donde lo que hago es... tomando a Shakespeare, uno con dramaturgia de Gabriel Calderón y otro con dramaturgia mía, tomo el problema del cuerpo, de la actuación, con un actor varón y un actor mujer, y una actriz mujer. Y entonces, como ven, el espectador está sentado en el escenario, el actor tiene la ropa allí, al lado de los espectadores, se cambia delante de los espectadores y va tomando uno a Ricardo III, él, y otra a Ofelia de... en Hamlet. Como ven, es el mismo espacio escénico en un monólogo y en otro, el mismo dispositivo para los espectadores, solo que en Ofelia son solo mujeres, los carteles, la distancia, las citas de otros escritores y escritoras, el audiovisual. El teatro como ilusión. Yo como representante de una generación que se formó viendo teatro representativo, lo que siento es que el teatro representativo, puedo ir a ver teatro representativo muy bien hecho, de hecho hace poco fui a ver una apuesta de La Cabra, la obra de La Cabra, hecha magistralmente bien, teatro representativo de cuarta pared a full, y decía, todo el tiempo mi cerebro decía, qué bien hecho, no me interesa, qué bien hecho, no me interesa, qué bien hecho, un aburro, no quiero ir. Es decir, hay algo en la recepción que también se modifica en uno. Entonces me pasa que, en particular a mí como creadora, no me alcanza. La fisura, la tensión, la fractura, la fuga, es lo que me vuelve a encender. Lo otro me apaga, lo otro me aburre, no me conforma. Que tiene su público, lo tiene. Simplemente yo estoy alineada en un teatro más de arte y de investigación. Por lo tanto, como no hago teatro comercial, aunque voy a decir algo acá con Feldman, mi colega argentino, hace poco fui en Montevideo a ver a Julio Chávez, el actor, gran actor argentino, haciendo una obra hipercomercial como Red. Y es un animal escénico. Y la obra, no pasa nada, y el otro actor es horrible, pero lo veía él y yo decía, ay, hijo de puta lo que hace, y decía, no lo podía creer, él me encendió, él, su cuerpo, su energía, su gesto, su,
su opinión. Yo decía, este tipo está opinando de la obra. Este tipo está leyendo de la obra por momentos, decía yo, ¿qué hace? Me mantuvo atenta, enganchada en la usina, la máquina, como dice Pavlovsky, la máquina deseante del actor ahí en escena, me encendió. Eso me puede. Pero en el sistema del teatro representativo de cuarta pared comercial, en ese sistema, o como hablábamos con los actores de aquí, 14 días de ensayo de mesa estudiando circunstancias, me agotan. Es decir, no puedo, necesito el cuerpo, la carne. Si no pongo la carne en la escena, no acontece nada para mí. No estoy diciendo que esta sea la verdad revelada. Estoy presentándome como creadora y lo que he reflexionado en la evolución de la actuación de estos últimos 25 años. La actuación performativa, no me voy a poner como la profesora de literatura que soy, pero bueno, la performance, que es un género, tiene su parte en la historia de las artes visuales y de las artes escénicas. Esto es una performance, de una manera. No me voy a poner a mí porque no está bien. La performance tiene que ver con, justamente, no hay una dramaturgia que ni siquiera una guía de acciones, no sabemos lo que vamos a hacer, tenemos un concepto trabajado, una idea, una búsqueda estética, una búsqueda conceptual, un espacio, y se comienza a acontecer algo entre los que participamos de la performance. Hay millones de teorías, hay libros buenísimos sobre la performance, pero a mí lo que me interesa, cuando hablo de actuación performática, es cuando, en el caso, por ejemplo, de Yocasta, la actriz que hacía el alter ego performático de Yocasta era una trampa a mi enojo con la representación. Que si cuando empecé a usarlo, era porque me enojaba tanto yo haber escrito una dramaturgia, y cuando la actriz la tomaba, yo decía, no fue escrito para ser hecho así. Y no lograba yo que esa actriz saliera de ese lugar. Entonces le coloco a una bailarina que comienza a actuar, que comienza a accionar, que comienza a desarrollar una dramaturgia del cuerpo, sin voz, con sonidos, interactuando con la actriz representativa. Acá ya damos otro paso, y luego en Tetesilea, y luego hasta en Chaika, lo performático empieza a tomar otros caminos. Es decir, así como lo representativo tiene muchas formas y variantes históricas, lo performático también. Después aparece Lehmann y habla del teatro como acontecimiento, ¿no? El teatro no como esa preparación de 15 días de ensayo de mesa, sino el teatro como acontecimiento en el aquí y en el ahora, en lo que está aconteciendo ahora en la escena. Entonces, lo performático puede ser un matiz o puede ser un lenguaje entero en un espectáculo. Entonces, si yo estoy trabajando contigo y te digo, no, pero vamos a llevarlo más a lo performático, se supone que tú y yo tenemos que tener algunos acuerdos conceptuales para que vos me entiendas a mí como directora y yo te entienda a vos como actor. Si no partimos de cierto acuerdo, porque ese es el problema, en el siglo XXI, nosotros nos pasa acá en el taller, me pasa a mí con mis actores. Es decir, hablo de Estado y hay 40 teorías sobre el Estado, o emoción, o incluso verosímil. Es difícil, uno tiene que ir como haciendo como, ¿no?, un continente para el proceso creativo donde ciertos acuerdos sean establecidos. Si no hay esos acuerdos, eso se ve en el espectáculo después, en la escena. Uno de los proyectos que tengo pensados, tenía ganas de trabajar, como que podía trabajar otra escritora uruguaya que se llama Marosa Di Giorgio. Y Marosa era una escritora muy particular, y Marosa tenía el pelo rojo como yo, hasta su muerte. Y una de las cosas que pensé es que iba a hacer un casting de mujeres que hubieran tenido su pelo de rojo toda su vida. Solo era esa la condición. Porque pienso que una mujer que lleva el pelo de este color es por algo. No es gratis llevar el pelo de este color.
Entonces pensé en hacer un casting de mujeres del dedo rojo, falso, muy falso. Y con eso empecé a trabajar, no sé a dónde llegaría, pero sí lo he pensado. Sí lo he pensado, creo que se puede llegar a algo interesante. No las haría representar jamás. Hace poco una vieja actriz de Uruguay, que tiene 80 años, me dijo que quería trabajar conmigo. Y yo le dije, otra que fue famosísima por hacer Chejo, y yo le dije, ¿y por qué quieres actuar conmigo? Me dice, porque pasa algo en tus espectáculos que yo quiero que te pase. Una actriz de 80 años. Quiere decir, esa actriz formada en la hiper-recontra-representación en las escuelas más clásicas, una gran actriz representativa, tenía ganas de que le pasaran otras cosas en la escena. Por lo tanto, yo sí creo que una escuela más clásica puede, con esa forma, ahora, tiene que haber una flexibilidad de la actuación y estar dispuesta a correrse de ciertos lugares. Cuando el grupo que está haciendo el taller, yo le digo, no te creo, ¿no? Y eso se siente como un dolor. Eso es porque no me está funcionando que te encapsules. Ahora, si el código es ese, bien. Ahora, hacelo bien. Retomando tu pregunta, un actor o actriz formado en la representación puede perfectamente abordar otros caminos y podría hacer esto perfectamente bien, si está dispuesto. Un actor o una actriz que no vengan de una escuela clásica, no sé si pueden hacer las descentradas, no sé si pueden hacer melodrama, no sé, tendríamos que probar, no sé si alguien que no hizo... Yo vi un trabajo muy lindo de la Rimini Protocol, que se llamaba Torero Portero, que hicieron un casting de porteros de edificio, portero se dice acá, el hombre que cuida el edificio, y hicieron un espectáculo, donde se relacionaron, y los tres porteros, era maravilloso, contaban historias de sus edificios y de la gente que ellos cuidaban. Ese espectáculo era un espectáculo. Y yo lo vi en un festival de teatro. Y esa gente no tenía formación de actuación. Sin embargo, yo no te puedo decir que eso, en eso no había representación. Había un acontecimiento, una experiencia, algo que sucedía ahí y que ellos eran ellos. Ellos, y ahí está lo de, el actor que hace de actor, Messi. ¿Quién es Messi? Messi es Messi. O sea, el portero era el portero, pero también era el personaje ser portero. Entonces, creo que es lo interesante. Yo creo que siempre hay que formarse, de alguna manera, hay que formarse. Si no entrenás en lo que sea, en este estilo o en el otro, si no entrenás, si no estás activo o activa, es muy difícil crecer en cualquier cosa que hagas. Entonces, sí creo en la formación. Profundamente, pero es difícil porque, como dice, hay un argentino que vino aquí, Alejandro Catalán. Él tiene un artículo precioso, tutor del año pasado de Translama. Que él habla de el actor, la formación del actor como caja de herramientas. Dice: la formación de un actor del siglo XXI es como una caja de herramientas. En las escuelas te van llenando de cosas y de esto y de tal método y de tal otro, y de eso que conté yo de la dirección, que con barba, que con los polacos, que con los ingleses, que con... y de todos yo fui agarrando cosas y me armé mi viaje, pero digamos, necesité pasar por esa formación, si no, no hubiera podido hacer todo esto, y menos dirigir en un teatro convencional con sus putas fugas y diabólicas y todo lo que que tiene. Alguien de algún lado tiene que aprender cómo se trabaja la fuga en un italiano, le toca aprender, aunque sea equivocándome en un italiano. Para mí el teatro programático fue una herramienta muy útil de análisis para entender cosas que estaban aconteciendo, pero eso sigue evolucionando y sigue cambiando, y la actuación también sigue cambiando. No es lo mismo lo que pasaba en el comienzo de todo lo que él reúne como teatro postdramático, a las mezclas y las fusiones que se producen hoy en día, o lo que comentábamos con Feldman, el teatro con androides mezclado con actores. Claro, parece un chiste, pero no lo es tanto. En un
Uruguay hay una joven directora que está ya experimentando con una androide mujer en Uruguay, que es un país chico, que es decir, en Uruguay hay una directora trabajando con una androide chica, una chica androide, los cuerpos con mutaciones, los cuerpos injertados, todo eso va a ser parte de otro teatro, de otras formas, que eso va muy rápido y que seguramente uno va a ver viejo muy rápido también, ¿no? Y hay cosas que de estas que son como, ¡ay, qué vergüenza lo que hacíamos en los 90, ¿no? Entonces, todo va rápido y es lindo que vaya rápido. No soy nostálgica en ese sentido, me encanta que vaya rápido. Me encanta quedar vieja rápido. No, la dramaturgia en mi caso tiene que ver más con las historias que quiero contar y fundamentalmente con esta necesidad mía de darle voz a las mujeres. Es decir, mi dramaturgia rota esa obsesión de dar voz a las mujeres. Me enoja mucho que durante siglos las mujeres hayan sido escritas por hombres. Me enoja mucho cuando veo a la mujer narrada, contada y relatada desde la mirada masculina. Y siempre lo que me motiva es encontrar a alguien a quien darle voz. Cuando empiezo a escribir, sí empiezo a pensar en la actuación. Entonces, la pregunta que yo me hago cuando trabajo con la actuación en el siglo XXI es ¿a dónde vamos a ir ahora? El teatro postdramático, la performance, nos han puesto en un problema. Y como yo les decía a los actores y actrices mexicanos que están trabajando en el taller, y le digo siempre a los actores y actrices con los que trabajo, no hay nada más divertido que ser director o directora en el siglo XXI. Uno puede tomar, claro, uno puede tomar toda esta historia desde las cartas de Chekhov con sus actores, con los actores que hacían sus obras en el Teatro de Arte de Moscú, pasando por todos los procedimientos que hemos visto y tomar la decisión lúdica de hacer lo que se le cante. Quiere decir, uno puede representar más, representar menos, ser más performático, ser más podramático, ponerse hiperilusorio, exacerbar con los géneros puros la representación y la ficción, y volver a quebrar, y volver a ser podramático, y el espectador, ustedes, los que van al teatro, aceptan todo. No necesitan un solo código. Pueden, esto que ven acá en el espacio, es algo que estamos trabajando con el grupo de actores y actrices, pueden tener 4 o 5 estilos, 4 o 5 géneros conviviendo a la vez en la escena. Si eso está bien hecho, si eso está hecho con profundidad, ya no digo orgánico, porque es una palabra resbalosa. Si el verosímil funciona, yo lo acepto. Esa es la apuesta que hago con la actuación. Volviendo a Meyerhold, porque toda esta línea también de trabajo con de los puros y lo que aprendí con Partiz viene mucho de la línea de Meyerhold. Volviendo a Meyerhold, es la actuación la que manda. En estos trabajos, los que mandan son los actores. Todo el equipo, dramaturgia, autoría, dirección, está en función de ese cuerpo vivo que está en la escena. Sin ese cuerpo vivo que está en la escena, no importa si representando o no, pero vivo, es que el teatro puede tener alguna esperanza frente al Apple Watch y frente a la realidad aumentada. Muchas gracias.